Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Díganme si se ve bien, si se escucha bien. A ver si está la musiquita. Debería estar escuchándose bajito. Se me rompió la luz, así que no puedo iluminarme bien la cara, pero acá estoy. Acá, vamos acá. Estar abierto. Grandes, ¿cómo andan? Yo corro tanto tiempo. Bueno, hay algunos anuncios para hacer, hay unas cosas para contar. Vamos a esperar unos minutos a ver si se suma alguien más. A ver quién viene, a ver si viene alguien más, porque hay unas cosas para contar muy interesantes. Espero que les guste todo. Está preparando. Andan. Me había olvidado de estos puntos, Bachi me hizo acordar hoy. Que voy a tener acá a la mano. Vamos a estar con Chester un rato. Como les dije, vamos a esperar unos minutos a ver si suma alguien. Para empezar a charlar de esto es el rol. Entonces, ya sé. Por Discord, ¿no? ¿Ya se anunció por Discord? Sí, se anunció. Bien. Buenas, ¿qué tal? Me hizo acordar, ayer Bachi me comentó que están por sacar una línea de Funko Pop de D&D. Sacaron uno solo por ahora, que es un cubo gelatinoso que está buenísimo. Es tipo un cuadrado verde medio transparente con cosas pegadas y adentro hay un esqueletito. Una espada y un escudo. Está genial. Espero que salga un Chester. Creo que vi uno, estoy seguro. Lo que sí vi fue un Mind Flyer, un azotamentes. Está impresionante. A ver, desde Kill Pass. Llegando a la gente. Bien. Bueno, vamos a dar los anuncios. Quiero contarles en realidad, quiero contarles lo que va a pasar. Vamos a bajar el Chester un minuto. Las buenas. Bien. En agosto es el cumpleaños número 3 de la taberna. Y lo vamos a festejar en el canal de Discord. Cualquiera que quiera participar. Va a haber actividades, sorteos y cosas en el canal de Discord durante esta semana. Todavía no tenemos bien definido muchas cosas. Estamos... Hay cosas que ya está, ya se decidió absolutamente todo. Pero hay otras cosas que todavía hay que terminar de definir para poder compartir con... Pero es importante que se sepa que va a ser en el Discord. Cualquiera que se quiera sumar puede ir al Discord durante esos días. Vamos, probablemente estemos un par de días festejando como para repartir el tiempo entre las actividades. Porque además nosotros fuera de la taberna tenemos que trabajar, Carlos. Hablando de eso, va a haber cosas copadas para hacer, va a haber cosas interesantes para sortear. Y bueno, espero que se sumen al cumpleaños de la taberna, recuerden, por el Discord. ¿Traba? Bien. Además del Chester que tengo acá, este que me hizo mi hermana hace todo ya. No se olviden que además el mago 3D nos hizo las miniaturas del canal. Y este es Chester. Está buenísimo. Yo no lo puedo creer, la verdad. Las miniaturas las pueden volver a ver mañana, que vamos a jugar nuestra campaña de D&D Nieblas de Anurem. Y cada uno de los chicos tiene sus personajes. Lucena tiene a Baggins, Max tiene a Cal y Bachi tiene a Kaiden. Están todas buenísimas las miniaturas. Así que... vayan a ver el mago 3D. Si quieren comprarles miniaturas en Argentina, el trabajo que hace es excelente. Bien, estamos en un acuerdo con la tienda Akataka también, en el cual la idea es promocionarnos mutuamente las cosas que ellos venden y nosotros el contenido que hacemos nosotros. Así que ahí les dejamos todos los links a su tienda y va a haber más información sobre esto más adelante cuando mostremos realmente algo copado sobre la colaboración que tenemos. Ya está... creo que no está... Creo que no está acá... No, acá no está. Qué emoticón. Bueno, no importa. En el Discord, para cualquiera que esté participando del Discord, ya está... La medallita de taberturero que hizo Crossmic, un grande Crossmic, siempre listo para cualquier pedido extraño que le tenemos. Está la medallita de los tabertureros como emoji en el Discord que pueden, si quieren usar. Esta semana tenemos el jueves nuestra campaña de D&D Nieblas de Anurem y el viernes tenemos la partida de vampiros, el jardinero presentes, dirigida por Lordi, que viene excelente esa partida. Hablando de esto... Estamos llegando al final de esta serie de videos sobre sistemas cortitos para one shots. Que tengo que decirlo que estuvo buenísimo hacerlo, porque conocí un montón de sistemas, aprendí un montón de reglas súper extrañas, un montón de maneras nuevas de contar historias que me encantó. Y por lo que veo, la respuesta de la gente también fue positiva, porque un montón de gente interesada en algunos juegos. De hecho, me llegaron varios comentarios de diferentes personas que me dijeron: hey, este fin de jugamos este juego, estuvo re bueno, la pasamos re bien. Y eso nos encantó, la verdad nos encantó. Ah, acá me está diciendo producción. Este jueves, o sea mañana, probablemente arrancamos más tarde a Nurem, porque a Luciana y a Bachi las invitaron a una entrevista en el... ahora me van a decir bien exactamente el nombre para que no lo pronuncie mal, pero es a las 5:30 de la tarde en el Nerdomo. Seguramente vamos a compartir las redes por todos lados, pero van a estar ellas dos y otra chica más, y van a charlar sobre hacer contenido rolero. Es un evento de Uruguay y me pone súper contento que las hayan invitado a ellas. Ellas son realmente los pilares del canal y necesita más reconocimiento constante, así que genial. Ah, ahí está. La otra invitada es Hiromi de Shadowlands, que va a estar en la charla con ellas también. Hey, Cerca, ¿cómo estás? Bien, esos son todos los anuncios. Creo. Parece que sí. Bien. Sacando todos los anuncios de lado, lo que queda es hablar de rol. Para cualquier persona que recién llega, que me va al stream, la idea es charlar sobre juegos de rol. Que ustedes hagan preguntas, yo les voy a responder en el chat como pueda, lo mejor que pueda. Y las voy a responder en el orden que me aparecen. Así que vamos a ver qué hay. Ya hay un par de preguntas, vamos a ver qué onda. Viendo de cara. A ver, ahí. Saludos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, creo que la primera pregunta es de Carlos. ¿Cómo le explicaría qué es un juego de rol a alguien que en su vida ha tenido contacto con este gran hobby? ¿Sabes que eso es algo que tuve que hacer el martes? Hice clases de inglés y le expliqué a la profesora qué hago en mi tiempo libre. Le expliqué que está el canal de rol y que ella no entendía qué eran los juegos de rol. Entonces, le dije que era... Primero le dije las palabras complicadas, tipo, es una actividad cooperativa para crear historias. Y ahí dijo, suena extraño. Y el término ese sonaba extraño. Entonces, en vez de decirle exactamente qué es, le fui explicando con ejemplos. Ella me mencionó que leyó Game of Thrones y le dije, bueno, le expliqué qué hacen los jugadores. Ella sería uno de los personajes de Game of Thrones y así fuimos de a poquito creándole a ella el concepto con ejemplos. Para mí es mucho más fácil llevar a una persona al entendimiento en base a ejemplos basados en lo que ella sepa que decir una frase. Todavía tal vez haya alguna, no me sale a mí una frase que defina la actividad de juegos de rol. Hey, Nota, ¿cómo estás? Grande, gracias por el sub. Así que... va por ahí. Para mí, sí es una actividad cooperativa de creación de historias, pero hay mucho más. Y no es tan serio, ¿no? Es como, vamos a pasar un rato hablando estupideces y pasarla bien. Lo que sí, a la profesora de inglés le encantó. No podía creer que estuvo toda su vida... sin conocer los juegos de rol porque ya le encantó lo que le expliqué. Que está un juego basado enteramente en la imaginación y en la comunicación. No lo podía creer. Estaba totalmente sorprendida y ya quería jugar. Así que le pasé el canal y le dije, mira, acá hay de todo, un montón de información. Cierto, Chester. Chester. Le pasé el canal, hay un montón de información y lo que tuve que hacer fue ponerle un video de nosotros jugando y le tuve que ir explicando qué era lo que estaba pasando en cada momento, ¿no? Y de a poco le fui desarrollando. Bueno, fue encima de la última partida que jugamos de D&D, que estuvo re buena. Fue una persecución, después una investigación. Así que pasó realmente de todo en esa partida. Y la profesora no podía creerlo de qué se trataba y pensaba que los juegos de rol no eran improvisados. Es decir, que todas las personas en la mesa tenían un libreto. Dije, no, si alguien tiene algo preparado, probablemente sea la persona que se encarga de dirigir el juego, ser el árbitro, qué sé yo, como para presentarle una aventura al grupo. Los demás interpretan en el momento a su personaje como les salga. Y eso fue todo. Cada vez iba abriendo más los ojos, cada vez que le explicaba un poco más de lo que eran los juegos de rol, se le abrían más los ojos. Así que el martes, tengo clase de nuevo, vamos a ver qué dice. Pero bueno, volviendo, para mí es más fácil explicar con ejemplos en base a lo que la persona sepa. Ariel, ¿cómo andás? A ver, acá hay otra pregunta. Esta es de Choscorro. Dice, ¿el nombre de la campaña del Jardín de los Presentes es por el disco de Invisible o solo es una gran coincidencia? Lo es. Es por el disco de Invisible. Lordi es un... Yo me voy a arriesgar a decir que tiene mucho cariño a toda esa música y esconde muchos detalles así en las cosas. Jardín de los Presentes es por el disco, pero hay otras cosas también. Por ahí encontrás por ahí alguna referencia más y son todas claramente a propósito. Bien, hay otra pregunta por el Discord. Dice, una duda. Un monstruo de tipo enjambre que ocupe la misma casilla que otro monstruo. ¿Pudiera usar al monstruo como cobertura o existe una regla para ello? O sea, que el monstruo... El enjambre gane cobertura por el monstruo que está en la misma casilla. Bien. No. Lo que me imagino yo que sería al revés, porque la idea es que un monstruo pueda ocupar la casilla de otro, es que el monstruo este tiene mucha movilidad y es fácil que ocupe un espacio que ya está ocupado. De eso se trata. Yo aplicaría la regla al revés. Digamos, si hay una persona dentro de un enjambre, tal vez la persona que está dentro pueda llegar a ganar algo de cobertura contra ataques a distancia. Si el enjambre es muy denso, algo por el estilo, ¿no? Ponele, vieron que el enjambre depende mucho cuánta vida tiene. Entonces tal vez si estás lleno, full HP, digamos, la vida al máximo, puede llegar a dar cobertura. Suena algo muy interesante que se puede dar. Ahora, tenés que estar peleando con muchos enemigos a la vez. Como que estás vos peleando contra el enjambre. Y además hay otra persona adicional que te quiere disparar, distinta al enjambre. Hay muchos problemas circulando a la vez. Pero yo creo que lo aplicaría así, porque el enjambre no ganaría cobertura porque como que lo que está sobresaliendo del espacio de la otra persona. Yo lo resolvería así. A ver, ¿qué más? Vamos. Acá está Chester, perdón. Me olvidé. Pilpas. Los gnomos en D&D tienen trasfondo de dónde surgieron o de dónde vienen. Uf, esta pregunta es para Luciana. Seguramente hay algún dios que dijo, bueno, ahora quiero crear gnomos. O es, ahora quiero crear gnomos, o uy, creé gnomos. Alguna de esas dos explicaciones. O si no es, creo que de algo en el horno y años después salieron los gnomos. Como de alguna manera se crearon las razas. Pero no estoy seguro. Probablemente... A ver... El tema es que la parte del lore de las razas y demás, si vos la sacás de los manuales oficiales de D&D, están atadas directamente al lore de D&D. Probablemente en Reinos Olvidados tenga un inicio la raza, tal vez en Greyhawk tiene otro, y así, así, así. Así que es difícil responder esa pregunta. Tal vez Luciana lo pueda hacer, pero de nuevo, Luciana lo haría desde Reinos Olvidados. Está difícil. Voy a ver qué encuentro. Porque ahora no recuerdo ningún inicio así bien en particular. Me acuerdo el del... Perdón, no, el de los Anillos, que no tiene nada que ver con D&D, pero ahí está el origen de los elfos. Y los enanos, así que sí. De nuevo, el lore que vas a encontrar en D&D de los gnomos está atado al lore del manual. Bueno, esta es otra pregunta del Discord de Adria. Gracias, Adria Grande. Me siento en problemas. Quería hacer una partida en base a la historia de mis jugadores, pero uno es amnésico y el otro es exiliado. No sé qué hacer. Bien. O sea, lo que se me ocurre ahora mismo de arriba de mi cabeza es que los dos fueron exiliados del mismo lugar. Y la persona que amnesia perdió la memoria en eso que sucedió. Que ahí puede ser cualquier cosa, ahí ya podés jugar vos. Tal vez presenciaron un evento terrible o algo que no deberían haber visto. O... ellos eran tipo mercenarios que hacían las cosas que nadie más querían hacer y bueno, uno se protegió teniendo amnesia, murió de amnesia por todo esto y el otro simplemente quiere olvidarlo pero no puede. Este es un desafío muy común, tratar de que la historia de los personajes esté integrada dentro de la aventura. Un consejo que doy es que siempre crees la historia lo suficientemente abierta como para que entren en las historias de los personajes. personajes. Si tenés un exiliado, quiere decir que hay un lugar que echó a esta persona. Si tenés un lugar importante ya creado en tu mundo, puede ser ese lugar. No hace falta crear algo exactamente nuevo para ese personaje. Podés hacer, si está el reino más grande de todos, bueno, tal vez es el exiliado de ese reino. ¿Por qué? Hay que charlarlo con el jugador. El otro, que es amnésico, también, digamos, tal vez él se acuerda hasta cierto momento y después le podés preguntar al jugador, bueno, yo puedo crear para atrás, en base a lo que vos me diste, y te va a hacer sí, no, y vas a tener que ver cómo atarlo. Probablemente lo exiliaron del ejército, del reino, lo que sea, porque hizo algo malo, presenció algo que no debería haber visto. Estaban agarrando un montón de giles y cayó ahí en el medio. Tal vez el amnésico tiene algo que ver con esto. Entonces, es importante que los unas. Pero no hace falta que sepas todo, ¿no? Bueno, está bien. Sabes que lo exiliaron de ese reino. No hace falta que sepas ahora todo el detalle de cómo fue el exilio. Cuando llegue ese momento, tenés que estar preparado. Pero hasta que llegue ese momento, tenés tiempo para prepararte. Carlos, ¿has visto la serie One for All? ¿Os gustaría tener más adelante una serie así? Vi algunos capítulos de One for All, por si no saben. One for All, si no me equivoco, es una serie australiana de YouTube, donde hacen sketches de D&D. Y los sketches están todos basados en situaciones del juego. Por ejemplo, hay un capítulo que es uno de los primeros, si no me equivoco, que es sobre sigilo. Son tres personajes, un bardo, creo que un guerrero y una bruja o una hechicera, y tienen que subir una escalera y entrar a un patio y hay un guardia y están todos tratando de hacerlo de manera sigilosa. Muy bien escrito, una excelente producción, los disfraces, las cámaras que tienen, los lugares en los que graban, todo excelente y muy bien, muy buenos guiones, buenísimos guiones. Buenísima producción, la verdad. Sí, no sé si tiene subtítulos en español, pero si lo pueden verlo, lo van a disfrutar. A ver. Estamos donde estamos. Joan SGM. ¿Cómo hacer una partida de intriga política que sea divertida para los jugadores? Buena pregunta. Perdón por salteármela, pero es una buena pregunta, porque la idea es... Primero, vamos a atar un poco los cabos. Vos querés que sea una partida de intriga política. Las partidas de intriga política tienden a ser misteriosas, serias, porque hay muchas cosas a la vez dando vueltas que no se resolvieron. Probablemente haya alguien que hizo algo y hay que descubrir qué hizo. Y cuál es el impacto que va a tener en la región, ¿no? Como que la parte política en el medio. ¿Cuánta gente se va a ver involucrada en toda esta situación? Y eso es difícil. Ahora, ¿cómo es que sea divertida? ¿Cómo hay que ser divertida? Es realmente un desafío súper interesante. Ahora, no nos confundamos. Una cosa es que esté divertida, en la que están todos riéndose y diciendo, ¡ah, esto es súper extraño, re hilarante! Y otra cosa es simplemente que capte la atención de los jugadores y haya diversión, pero no necesariamente estén matándose de la risa, sino simplemente disfruten todo el momento de lo que está pasando. Yo creo que es más fácil lograr la segunda, digamos, que porque vos podés, con lo que querés hacer, ya tenés un tono serio medio establecido. Entonces, tenés que generar penso. Y la mejor manera de hacerlo es que haya mucha gente sospechosa. Sí, hay una... tiene que haber intriga, entonces tiene que haber mucha gente sospechosa a la vez sobre lo mismo. Hay una peli vieja que se llama Clue, que está basada en el juego de mesa Clue, que ejemplifica esto al extremo. Kilpa, gracias por el sub. Qué grande. Entonces, hay muchos sospechosos. Hay un asesinato y hay muchos múltiples sospechosos con excusas y coartadas que de alguna manera los liberan de esto. Vos tenés que lograr lo mismo para lograr la intriga. Ahora, si querés que sea divertida, tal vez las personas que se ven involucradas en todo esto se ven involucradas por cuestiones muy estúpidas. sumamente estúpidas. Además hay un asesinato ahí y una de las pistas que encuentran es, qué sé yo, jabón rosa. Y saben que hay un tipo que le encantan los jabones rosa, por decir algo. Y el tipo tal vez en ese momento no estaba ahí, pero se le cayó un jabón o alguien se lo robó. Entonces, si vos generás suficientemente cosas así irónicas o extrañas, eventualmente la van a pasar bien. Y la intriga se va a mantener, porque la intriga, para que haya intriga tiene que haber múltiples sospechosos. Y todos los sospechosos pueden estar involucrados de alguna manera así súper extraña. Para nada seria. Es re difícil eso, espero que lo logres. Bien, esta pregunta me gusta. Capitán Bardo. En la llamada de Cthulhu séptima edición, al momento de armar un investigador se elige una profesión que viene aparejada con el crédito, o el rango de crédito, que se representa con un intervalo X. ¿Cómo se determina el credit rating o el crédito? Vamos a leerlo. No. Dice, ¿cómo? Puse la regla de crédito de D&D quinta edición. En vez de la llama de Cthulhu, ¿no? Una cuestión de costumbre. Bien. Para cualquiera que no sepa, el crédito es más o menos cuántos bienes o cuánto dinero tiene el personaje en su bolsillo y de ingresos mensuales o etc. La regla rápidamente. Bien. Cuando vos tenés el rango entre tanto y tanto, lo que te dice es, vos después podés gastar puntos para incrementarte crédito entre esos valores. O sea que el valor básico es el inicial del rango que te da. Por ejemplo, si es 40, empezás con 40 y después podés sumarte puntitos para moverte dentro de ese rango de crédito. Y mientras más tenés, más plata o más dinero o más bienes va a tener tu personaje. Esta es una regla súper extraña que tiene este juego, pero convengamos que el sistema es súper extraño porque es súper viejo. Digamos. Choscorro, ¿cómo manejarías el hecho de que en la mesa surjan ciertas discusiones por un jugador con un personaje full carisma que quiere ser la cara de la party en todas las situaciones interactivas? Teniendo en cuenta que el resto de la party tiene menos carisma que un cascote. Ahí algo importante, esta es una frase que escuché a un DM que ahora no me acuerdo quién era, pero decía que para una persona que sabe rolear y tiene mucho carisma, todos los NPCs son objetos mágicos, porque lo van a ayudar a conseguir algo casi sin ningún tipo de complicación. Es algo que hay que hilar finito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, el tema de las discusiones que dan entre el grupo, tal vez hay que charlarlo más afuera de el lugar, ¿no? Como diciendo, bueno, che, siempre que llegamos a esta parte pasan estas cosas. ¿Por qué? en una situación fuera de juego donde todos pongan su decisión, ¿no? Ahora, también lo pueden rolear en el juego. Si esta persona que está constantemente hablando quiere hablar, interrumpir al bárbaro, yo creo que el bárbaro está en todo su derecho de reaccionar pegándole una piña. O un poquito, no una piña, no un poquito. El equivalente que considere correcto. Porque también tenés que toda esa intensidad que el jugador transmite su personaje en el juego también lo van a recibir los otros personajes, y tal vez no tengan ganas de pasar por esto. Entonces ellos mismos pueden rolear que están cansados de esta situación, e incluso pueden tener una situación en rol de decirle, hey, para un poquito, estamos todos jugando, estamos todos acá, a veces quería hablar a otra persona, o nos estás metiendo más en problemas de lo que queremos, o siempre terminamos presos por tu culpa cada vez que abrís la boca, etc. Yo trataría de charlarlo afuera, y veo que hay un problema en el grupo en general. Si es algo de rol, trataría de que lo lidien jugando rol. Preguntaría a ellos Te preguntaría incluso a ellos, entre momentos, ¿qué está sintiendo el personaje, no? Che, ¿cómo se siente tu personaje ahora que fue interrumpido por...? Y que explique el jugador cómo su personaje se va sintiendo. Así todos ponen más o menos en perspectiva qué está pasando. Y de hecho es una buena manera de que interioricen más con los personajes. Lo súper recomiendo. Nota 122. ¿Conoces el sistema Trophy Gold? ¿Qué te parece? Ah, para nada, pero ya lo busco, a ver. Déjame ver ya mismo. No, no lo conozco, pero ya me lo anoté y ya me lo voy a poner a leer a ver qué se trata. Al parecer es un juego de rol de bosques oscuros, tesoros malditos y un mundo tejido por el rumor, la historia del mito. Te voy a guardar, gracias nota. Ah, sigamos. No lo conozco, pero ya quiero conocerlo. Well, como jugador me pasa que quiero tener en cuenta muchas cosas y medio que me siento que pierdo del momento por perseguir mi historia. ¿Algún consejo sobre cómo llevar mi personaje, un personaje ligero, pero no descartar mis intrincados objetivos personales? Está bueno esta pregunta porque creo que es un digno de un personaje complejado, es esa de yo tengo mi propia vida, pero está todo ese fuego allá alrededor de las casas, tengo que ayudar a la gente también, ¿no? Es una de esas cosas que hay que saber llevar. Vos querés perseguir tu historia, pero no ser intenso y molestar a todos los demás todo el tiempo con que querés hacer tu historia. Tal vez podés llevarlo de a poquito. Hablar con el DM sobre cómo querés avanzar un poquito también con tu historia personal. Y considerar que en algún momento tu personaje está cansado, tal vez, de seguir todo el tiempo esto, sí, de ir a buscar la historia de él, el background, qué sé yo. Y quiere distraerse un rato. Y bueno, hay que matar esos trajos que están robando en los caminos. De paso ayudas a la misión principal y suena como una manera de distenderte de lo que vos venís haciendo. O al revés también. Otra buena manera puede ser involucrar a los demás en tus misiones personales para que todo el grupo también juegue un poco lo que vos estás jugando. Y no que no se vuelva algo solo single player. Si juegan todos a la vez, ¿no? A ver. Pero me gustó mucho esa pregunta. Carlos. ¿Cómo aconsejarías armar tu personaje en D&D Quinta Edición? ¿Puntos estándar, compra puntos o dadocracia? A mí me gusta tirar dados. Cada mesa que hago se tiran dados. Y eso es todo. No, lo de comprar puntos y eso suena medio aburrido. Lo que sí es... lo que sí sirve... En lo que sí sirve es... Como tenés que crear un personaje rápido. Si querés crear un personaje rápido... Agarrás los puntos estándar, los repartís y ya está, salís andando. El personaje ese va a andar simple. Lo que tiene tirar los dados es que a veces sos muy bueno en algo o muy malo en otro. Es tan al azar el rango de números que te puede dar que me llama la atención. Y pueden surgir cosas copadas. Sí. Nota. ¿Qué serie te gustaría para hacer una historia homebrew y qué sistema usarías? ¿Qué serie te gustaría para hacer una historia homebrew y qué sistema? Si es una serie que yo tengo que elegir, es un dibujito y tiene que ser Gravity Falls. ¿Qué sistema? No tengo ni idea todavía. No sé si usaría el de la llamada de Turo porque si bien hay estrés y cosas, bichos raros, qué sé yo, está también un poco el énfasis en los objetos extraños y la magia y no tanto el morir loco, simplemente. ¿En serio? Que no lo sé. Tal vez ratas en las paredes, que es un poco... más rápido. Suena bien. Sí, algo así. Sí, Gravity Falls. Ahí. Ahora mismo hay un dibujito que está saliendo que se llama... Casa del Búho... algo por el estilo, que es sobre una chica que entra en un mundo mágico y hay una bruja y ella quiere ser bruja. Está buenísimo, también jugaría algo ahí. Steven Universe me gustó muchísimo. De hecho, Steven Universe tiene su propio sistema y no lo conozco todavía. Bueno, sigamos. Cordura +1. ¿Tenés alguna anécdota de tú teniendo que sacar expulsando a algún jugador o jugadora? Uff. Cuando era joven, estaba muy joven, teníamos un grupo así. En el grupo una persona malintencionada. Esa es la única palabra que se me ocurre. Con malas intenciones. Que no venía realmente a jugar, sino venía a interrumpir y entorpecer. Fue algo... Éramos chiquitos y no sabíamos bien qué hacer, no sé cómo jugar a esto. O cómo tener una relación de amistad bien. Entonces simplemente un día no le avisamos que nos íbamos a juntar y nos seguimos juntando. Y estuvo mal, pero éramos muy chiquitos y no teníamos idea cómo. Después pasó mucho tiempo así hasta que... hasta que yo pude realmente estar en un momento en el que no tengo problemas en lidiar, en enfrentarme con otra persona y decirle: che, no, se terminó acá, no quiero que vengas, sos molesto. La última vez que sucedió fue en una de las mesas anteriores, antes de que Max juegue con nosotros. Había un tipo que trató mal a Luciana en nuestra mesa, ahí se terminó la sesión y no sé si duró mucho más la aventura. Terminó, nunca más nos juntamos, fue una situación horrible y no nos va a pasar nunca más, porque si sucede algo ahora, yo ya me siento muy cómodo como para decirle a esta persona: estás equivocado, este no es el lugar ni la forma, que por favor retírate. Pero es raro que ahora que nos pase algo así, sobre todo estamos en stream. Señor Debbie, ¿cómo diriges una colonización? Cubrir una tierra nueva, establecer un asentamiento y edificar un reino. Le estoy dando mucha libertad. Originalmente eran piratas. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque sería tipo cómo construir esta campaña, ¿no? De colonización. Yo creo que hay que hacer énfasis en la parte de los nativos del lugar y la comunicación que tienen con la gente que recibe. Tal vez alguien puede enseñarle a hablar el idioma que ellos hablan y pueden tener una comunicación medio complicada. Pero eso es gran parte de la comunicación, de la colonización, ¿no? Que los colonizadores te hagan entender. Suele ser por medio de la violencia, pero es importante que hablen el idioma también. Yo trataría de ponerle mucho énfasis aparte, sobre todo al principio. Y después, bueno, también hay muchos ejemplos, sobre todo en este lado del mundo, sobre el tema de la colonización. Las enfermedades formaron gran parte de la colonización. Tal vez te puede servir como ayuda para superarlo. Es bastante amplio el tema. Voy a pensar algo más. Nota: ¿conoces el Dark Soul? El universo se presta mucho para una partida de rol. Conozco el Dark Soul, nunca lo jugué. Siempre me sorprendieron los monstruos que tenía. Sé que es difícil por los memes, digamos, solo por los memes. Pero los monstruos que tenía, el detalle de las armaduras y de la atmósfera que te da el juego, siempre me pareció excelente. Para jugar una fantasía oscura debe ser súper divertido. No conozco, nunca jugué el juego, ninguno de los dos que hay, ni al otro que era similar, que no me acuerdo cómo se llama. Adix, ¿hasta qué punto puedo dejar que mis jugadores interfieran con una historia canónica del juego? Es decir, canónica de los libros y no de la propia historia del narrador. Están jugando a poner una aventura oficial y los jugadores se quieren ir para un lado, que no importa, que rompe todo con eso. Hay muchas historias de gente diciendo tiran los libros para arriba y ven para dónde van y la pasan re bien. Y también hay un montón de gente que, sobre todo DMs, que se quedaron con bueno, yo quería jugar Retumbar del Rey de la Tormenta, pero mis jugadores se fueron para cualquier lado. Y entonces depende para mí, si sos DM, qué tanto querés jugar la aventura vos. ¿Qué tanto te interesa a vos seguir la historia del libro? Si no te interesa para nada, mi consejo es que sigas a los jugadores y les pongas vos el camino adelante de hacia donde quieren ir ellos. Ahora, si te interesa la aventura, si querés jugar a Icewind Dale, en algún punto andá y decirles: chicos, yo tengo ganas de jugar a Icewind Dale. Me compré el libro, me leí el libro, juguemos un poco esta parte. Y van a saberlo entender porque es una actividad que hacen entre todos, así que no hay mucho para hacer. Para mí son esas dos opciones. Si a vos no te importa, dale con los jugadores, la vas a pasar bien. Y si ya leíste la aventura y no te importa, tenés material de ahí para ponerle adelante a ellos. Y si sí querés jugar, y si sí te importa, y si te esforzaste por todo esto, decile que hiciste esto y que querés continuar a ver para dónde sigue esto. Entonces es importante saber qué querés vos para con la aventura. Carlos: en mi campaña hay un personaje que hizo quedar mal a un gremio de criminales donde estudiaba otro miembro de la party. Ahora, su misión del segundo personaje es matar al primero, pero el primero hizo... Pará. Veo que cambiaron el personaje, el DM malo. Espera un segundo, estoy con la pregunta de Carlos. Ahora, su misión del segundo personaje es matar al primero, pero el primero hizo todo bajo un disfraz mágico. ¿Vos qué me recomendás hacer? Para mí es muy difícil tener darle a un personaje una misión de matar a otro, porque ya estás fomentando el PvP y lo que va a pasar es que estás haciendo que uno de los personajes mate a otro. Obviamente por ahí tenés alguna contingencia, alguna forma de evitar esto, pero yo no recomendaría esta actividad para nada porque puede salir mal. Pero bueno, es peligroso. Espera un segundo. Ahí va. Bien, ahora sí. Ahí alguien cajeó el DM. Si lo hizo con un disfraz mágico y nadie lo reconoció, ahí va el segundo personaje debería investigar un poco al respecto. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Y eventualmente juntar pistas hasta descubrir o no si fue este personaje. Si es una misión más a largo plazo, tal vez, después de presentar un poco más el PvP, ya digamos que el segundo personaje va a estar investigando un rato largo hasta que realmente descubra, que yo, 12, 13, 14, 20 sesiones después, que la persona que usa disfraz mágico para asesinar es su compañero de grupo. Y ahí va a tener que decidir que... Es difícil. Bien, ahí está. Voy a soltar unas preguntas porque llega el tema. A ver, un segundito. Bien, debo responder una pregunta de un Shreser. ¿Cómo sería un dungeon perfecto? Quiero que me expliques cuáles serían las trampas, pasadizos, tipos y cantidad de monstruos, boss final y tesoro. Bien. Obviamente que no te voy a responder cómo sería el dungeon perfecto. Lo voy a guardar para mí. Pero te voy a dar una aproximación. El dungeon perfecto, entre comillas, en cuanto a trampas, monstruos y demás, tiene que ser un lugar en el que los jugadores tengan que ir sí o sí. Sí o sí. Y que ya la puerta sea molesta, como que cada vez que la abren se cierra y los empuja para afuera. Si se encuentran un pasadizo secreto, mentira, vuelven a la puerta inicial. En lo posible que tenga algo así de 25 habitaciones, con diferentes pasillos que suben y bajan, que se conectan con otros portales, trampas que se reactivan solas, ¿no? No solo que se desactivan. Y nada de eso de voy a desarmar la trampa. No. Poner una trampa a las trampas. Si alguien desarma la trampa, se activa la otra. Porque nadie va a desarmar mi trampa ni de yo. Monstruos, cantidad, etc. Es importante saber qué juegan tus personajes porque probablemente tengan, qué sé yo, resistencia a los daños. Bueno, si tienen resistencia a los daños, le das debilidad a los daños. Si tienen resistencia o inmunidad a daño de veneno, pones monstruos que hagan daño eléctrico. Eso es súper importante. No importa para nada, que estén jugando los jugadores. Boss final. No hay un solo boss final. Hay múltiples bosses finales. Cada habitación tiene un boss final. Si ellos quieren llegar a la última habitación, a la número 27, tienen que atravesar 27 bosses, por lo menos. Trata cada habitación como si fuera un pequeño dungeon. Y que en el combate haya trampas. Así es difícil moverse por el terreno. Súper importante. Y en cuanto a tesoro. El tesoro va a ser cofre con un papel que diga que... algo como lo que estabas buscando era la amistad, o el tesoro al final era la amistad, o la princesa está en otro castillo. Todas buenas ideas. No, nunca le des tesoro por estas cosas. Van a lootear de los monstruos, tal vez ese era el tesoro. Y esta es una cosa que siempre me planteé. ¿Por qué van a esconder tesoro en un dungeon con 27 bosses? O bosses. Pueden ser osos. Yo me imagino que esas personas agarrarían los tesoros, se armarían y esperarían giles que pasen por la puerta. Ahí está. Bueno, teniendo algo para con lo que repetirme por el resto de la noche, digamos. La última parte siempre me la pregunté, ¿por qué guardan tesoro y usan armas malas? Pueden agarrar ese tesoro y comprarse armas buenas. Sigamos. Con toda la pregunta que me salté. Pues. ¿Cómo ven la segunda mitad del año en la taberna? ¿Y qué sigue de la serie de juegos cortos que hicieron? ¿Hay algún plan super secreto? Yo cumplo el 10 de agosto, ustedes cumplen por ahí. Si no me equivoco, el cumpleaños oficial de Tabernas es el 18 de agosto. Estamos ahí cerca. La segunda mitad del año en la taberna. La verdad es que todos los planes que teníamos en la taberna este año se vieron destruidos por la falta de internet que yo tenía. Pero ahí vamos a empezar a partir del mes que viene de nuevo con el podcast. Ya tenemos invitados, ya tenemos tema. Y voy a empezar a crear el juego de rol en vivo. A ver qué sale. Tengo muchas ganas de eso porque después de leer tantos sistemas como que se te van ocurriendo algunas ideas y vamos a ver qué onda. Plan super secreto. La verdad que no. Plan super secreto es... Todavía está... Hay un proyecto super secreto que está en desarrollo, obviamente. Está ahí siendo trabajado por Javier, un ídolo. Y no, queremos que salga bien, queremos que la aventura vaya bien. Nos gustaría sí tener otros streams, pero bueno, siempre hay que ver cuáles son las disponibilidades, etc. Pero bueno, gracias por la pregunta, siempre es lindo trabajar esto. Ah, esto sí que podemos decirlo, en el cumpleaños de la taberna vamos a hacer un Taberna Responde, que obviamente lo vamos a streamear por Twitch, pero vamos a estar todos. El resto del cumpleaños va a ser en el canal de Discord. Así que si quieren estar en el cumpleaños de la taberna, participar de los sorteos, de las actividades que vamos a hacer, súmense al Discord y estén atentos. Capitán Bardo. El cumpleaños de la taberna está a la vuelta de la esquina. ¿Salazar va a estar invitado? No lo sabemos todavía. No lo sabemos. Voy a preguntarle a Ramsés. Gordura más uno. Como un DM hace una pregunta influyente mucho en los jugadores. Por ejemplo, en vez de decir qué desean hacer, preguntar de qué hablan sus personajes. ¿O crees que es una manera de manipular del DM? Es una buena pregunta. Para mí no hay que descartar ninguna de las dos. Como DM, a veces vos tenés que manipular un poco lo que está pasando. A veces tenés que vos buscar con más detalle la respuesta que querés. En este caso, vos querés saber de qué están hablando los personajes. Cuando te dicen los bueno, vamos charlando por ahí. Bueno, ¿de qué hablan? Ellos te tienen que decir de qué hablan. Pero a veces necesitas saber qué es lo que quieren hacer. Porque a veces están en medio de la acción y tienen que hacer algo al respecto. Entonces, no descartes ninguna de las dos. De hecho, hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué está pensando tu personaje? ¿Qué siente tu personaje? Y estas preguntas vienen en detalle. Le van a dar más, te van a dar más información a vos y al resto del grupo sobre ese personaje en concreto o los demás o el grupo entero. Son todas herramientas. A veces hay que manipular un poquito para sacar la respuesta que vos querés. Solo en pos de que el grupo la pase bien. Pero está bueno lo que decís, porque el cómo el DM hace la pregunta influye mucho. Porque a veces es muy posible dar mucha información haciendo una pregunta. Eso es re posible. Sobre todo cuando estás interpretando un NPC que no es estúpido para nada y sabe llevar a cabo una conversación. Una persona así hace preguntas con mucho cuidado. Alguien más, con menos preocupaciones tal vez, no le molesta hablar o preguntar así nomás. Carlos, hace muchos DM responde y comentaste que estaba bien decirle los secretos a los jugadores, tal vez llamarles que vayan contigo, o susurrarlos, o decírselo afuera de la sala. ¿Vos cómo lo aplicarías en las mesas online? ¿Por mensaje privado o pedirse a los demás de la party que se ensordezca? ¿Ves bien decir en mesa, te doy esta información por mensaje privado y tú decides qué hacer? Si tenés que decir algo a los jugadores en secreto online, es mensaje privado. Nada de cortar. De hecho, para mí es mucho mejor si podés hacerlo después de la sesión, así nadie sabe que vos estás así tipo en cámara y volvés a dirigir. Como que no tenés esos segundos en el que te quedás quieto escribiendo. Pero son mensajes privados, tanto de los jugadores hacia vos como de vos hacia ellos, nada más. Y súper recomendable, si lo pueden hacer y lo tienen que hacer, está buenísimo. Nota: es una partida en la que los jugadores tienen como una propiedad, como una taberna, y la tienen que administrar. ¿Cómo haces con la parte económica? Por ejemplo, despagar, alquiler y las expensas. Todo eso está explicado en el manual del DM, que te dice cómo invertir la plata, cómo contratar gente que mantenga la taberna y todas esas cosas. Para jugar a un juego así estilo Los Sims, es muy recomendable que no juegues el día a día de la taberna. Como que tal vez podés... como que tal vez podés jugar tipo... o que pase el tiempo de una semana. Bueno, en esta semana pasado tantas cosas, pasó este cliente, qué sé yo, no sucedió nada más que esto. Explicás un poco lo que sucedió en la taberna y demás. Pero el día a día tal vez lo vas a llevar un poco más tranquilo. Tienen que pagar el alquiler, qué sé yo, de forma mensual. Podés jugar 30 días ignorando pagar el alquiler hasta que yo el último día. Difícil mantener un negocio así, pero bueno, depende de los jugadores. Además también en algún punto tenés que pensar, bien, ya dirigí 30 días individuales dentro de una taberna, los jugadores hicieron de todo. En algún punto va a pasar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sigue esto de mantener la taberna 30 días? Hay que hilar un poco más ahí y ver, digamos, ¿vas realmente a jugar 30 días a la taberna? A mí siempre me aburrió este juego de jugar medio a los Sims. Pero bueno. Tú, well, ¿qué comiste? ¿Tenés segundo nombre? ¿Cómo calculas la dificultad del combate? ¿Cenamos panchos? No tengo segundo nombre. Ni yo ni ninguno de mis hermanos ni hermanas tiene segundo nombre. Todos tenemos un nombre solo así. ¿De qué color tienen las medias Lion? Ahora mismo estoy usando unas medias negras y rojas que tienen la cara de Aku, el malo de Samurai Jack. Son geniales. Carlos, una duda que creo interesante. ¿Cómo imaginás que cuando la party lleva una misión se encuentra con otro grupo de aventureros? Tal vez una antigua party del DM de ellos, y tiene que ver quién la hace primero o competir con ellos. ¿Cómo te imaginas la situación? ¿Cómo la manejarías? Esta siempre está divertido porque los jugadores ya saben cómo son los otros personajes. Es un poco como cuando en ese momento los jugadores también funcionan de espectadores, porque ya vieron la vida del otro grupo y saben de lo que son capaces, pero los personajes no. Entonces hay como que hay una negociación ahí en el medio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Para mí, o sea, como DM vos tenés que tratar de hacerle honor a los personajes, a los NPCs, y tratar de ver qué es lo que quieren hacer los jugadores. Porque si ellos se quieren ir a las piñas, hay que ir a las piñas. Y vos tenés las hojas de los 4 personajes y la usás. La hoja de los personajes, como está. Tal vez quieran negociar, tal vez no, tal vez quieren repartir el premio, o tal vez los personajes quieren decir, bueno, háganlo ustedes. Y ellos van, hacen la misión, los personajes. Cuando los otros están heridos, los atacan. Y hay como una suerte de traición ahí. Hay que manejarlo así, Vos tenés toda la información de todos los personajes. Hay que usarla. Adix. ¿Es buena idea que los jugadores vivan y estén presentes en un evento canónico de los libros? Sí. Sí. Los va a atrapar todavía más en la historia. Había una... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero había un evento en una módulo de Pathfinder, creo. Cuestión que en una guerra había bajado un dios, estaba peleando junto a su ejército y murió. Y antes de morir explotó. Toda la gente presente ganó un don extraño. Estuvo re bueno. Y si tenías, o sea, cualquier persona presente ahí, el don se lo quedaba y se lo pasaba a su nieto y hijo. Y uno del grupo tenía eso, tipo, ya estuvo presente. Entonces, como cada vez que eso aparecía mencionado en la historia, a ese personaje le pesaba todavía mucho más esto. Como que tenía una capa más de conocimiento o de conexión con ese evento importante. Así que para mí sí. Carlos, esa almohada, almohadón o cobertor del mapa... Esto que tengo acá en realidad, a ver si se ve bien. Eso es puff gigante. No sé si conocen, saben lo que es un puff, pero es como un sillón enorme tipo almohada gigante. Y tiene el mapa de la Tierra Media del Señor de los Anillos. Ese es de Bache. Es gigante, mide 1,80 m de largo, así, y no sé cuánto de ancho. Pero Bache entra entera. Es la Tierra Media, a ver. Sí, a ver. Acá está Rohan. Y abajo Mordor es esta parte de acá. Así que bueno, Bachi lo usa para tirarse a leer. Yo el otro día casi me quedé dormido ahí. Muy cómodo, la verdad. Dami73. Buenas, consulta. Uno de mis jugadores de una party de 4 de nivel 3 pasó a convertirse en una aberración y es enemigo. ¿Hay alguna forma de acomodar los stats para que sea un combate justo en 1 contra 3? Me gusta la idea. ¡Ey, Gun! ¡Grande! Grande por el host. ¿Qué estaba pensando? La aberración, claro. Se transformó en una aberración y es un enemigo de 1 contra los 3. Ahora, ¿hay una forma de acomodar los stats para que sea un combate justo contra 3? Sí, vos como DM siempre podés hacer lo que se llama reskin o reskinear, que es simplemente... agarrar el nombre del personaje y ponerlo en la hoja de personaje de cualquier monstruo. Entonces, si querés que sea super poderoso, agarrás un dragón rojo y lo llamás aberración. Desde ese momento, todo lo que hace el dragón rojo también lo hace la aberración. Ahora podés hacer lo mismo al revés y ponerlo en el cuerpo de un trajito. Y así. En cuanto al detalle específico de cuánto el monstruo... ¿Cuál sería lo justo para que el monstruo pelee contra 3? Ahí ya vas a tener que ver. Yo te recomendaría que hagas la cuenta. ¿Cuál sería el...? Aparte que por lo que decís son 3 nivel 3. Debería ser un CR3. Que te busques algún monstruo de ese CR y... intentes que el combate sea justo. Hay que ver también. Carlos. ¿En algún momento harán un stream de Tabletop Simulator como Catan, Ticket to Ride, etcétera? ¿Sabes que ninguno de nosotros tiene Tabletop Simulator? Ninguno. Así que no creo. No creo que hagamos, porque además, si bien los juegos de mesa están buenos, como que tenemos tanto invertido en los juegos de rol que si hacemos stream van a ser de juegos de rol. Nos gustaría dirigir one shots, sobre todo porque nos invitaron a jugar un par de veces otras personas y estaría bueno también devolver un poco el favor. Sobre todo también jugar tal vez algún one shot con suscriptores o con Patreons. Eso sí. Pero bueno, todavía no tenemos tiempo y no sabemos cuándo. Cabra, ¿qué comiste hoy? Panchos. Con papitas. Como si fuera un... Dami 73. El misil arcano. ¿Rolea un solo D4 para todos los misiles o un D4 para cada uno? Es un D4 para cada uno. Eso es todo. Dami 73. ¿Alguna vez probaste una campaña o... One criolla usando las clases y las razas de D&D pero en Argentina colonial? ¡Ah! ¿Sabes qué? Lo intenté una vez, pero no sabía lo suficiente de Argentina colonial en aquel momento. Y lo único que había de Argentina colonial era tipo un poco de la ropa y la arquitectura. Pero nada más, no tenía idea de las costumbres ni de día ahí. Pero en aquel momento dije, va, esto no me sale y me enojé conmigo. Pero me enojé porque no sabía. Ahora que me lo recordaste, es una gran idea porque puede pasar de todo. Además está llena de intriga súper extraña ahí en esa época de Argentina. Háganlo. Cabra, no es una pregunta, pero te quiero y los quiero a todos. Gracias por esta comunidad. Qué grande, cabra. Sos una masa. Qué nosotros te queremos a vos. Los corro. ¿Hay una posibilidad de que haya un nivel de Aznura en presencial? ¿O considerás de que la forma online es la más cómoda por el tema del stream? Yo me muero por hacer niveles de Aznura en presencial. Justo ahora estamos todos vacunados, me parece. Gran idea estar vacunado. El tema de jugar rol presencial por stream es que, a diferencia de jugar cada uno en nuestra casa, necesitas mucho espacio y muchas cosas. Ahora mismo todos tenemos un auricular, una camarita y internet. Ya estamos jugando, ya está. Ahora, para presencial necesitas un cuarto. Ese cuarto tiene que estar dedicado al stream. Tiene que haber por lo menos 4 cámaras. Una para el DM, una para el tablero y 2 para los jugadores. Y cada cámara va a agarrar a 2 jugadores o a un jugador. Después, después de eso necesitas una mesa grande para jugar rol. Y lo bueno de jugar rol online es que tenés el tablero y vos le podés poner cualquier imagen. Yo puedo buscar una imagen o hacer una imagen. Y tengo un mapa hermoso, que va a ser muy diferente a lo que yo puedo hacer. Además de eso necesitabas buenos micrófonos, porque cada una de las personas tiene que hablar y se tiene que entender de manera individual en el stream. Y es algo que cuando estás jugando presencial, mucha gente habla a la vez, porque así es jugar en presencial. Y además de eso necesitas una persona que esté controlando el stream, usando el OBS, etc. Jugar presencial en stream es mucho más complicado que jugar online. Pero me encantaría tener todo eso. Me encantaría tener tipo un estudio para jugar rol. Sería excelente. Porque además también lo podríamos aplicar para los otros juegos. Jugar vampiro presencial con Lord debe ser una actividad súper linda, súper graciosa. Cuando empiece a interpretar los NPC nos va a matar todo de la risa. Pero bueno, a veces en el futuro. Carlos, la semana que viene o el máximo de 15 días empezaré a streamear mi campaña de Everron, pero nadie tendrá cámaras. ¿Algún consejo para masterear en línea? No importa si no tienen cámaras. Para nada, Lo que sí les recomiendo es que si se van a... que se pongan imágenes de los personajes, pero traten de que todas tengan más o menos el mismo estilo. Así es fácil entender que alguien nuevo venga y vea más o menos una coherencia en lo que está pasando. No importa que no tengan cámaras, para nada. Pero traten de tener buen audio, eso sí es importante. Johan, ¿cómo manejar que la party sea traicionada por NPCs muy cercanos? A veces hay lecciones que los jugadores tienen que aprender por las malas. Si ellos se dejan... Es como... No quiero echarle la culpa, pero a veces, digamos... Hay un NPC con malas intenciones y ve que es fácil traicionarlos y bueno, ya fue, lo va a hacer. Eventualmente el grupo va a crecer con la suficiente desconfianza como para dejar de confiar en todo el mundo, todas las personas que se le aparezcan. Y van a tener un poco más de consideración a la hora de invitar a alguien nuevo a ingresar a charlar con ellos. No hace falta que todos los NPC los traicionen, De hecho, con que uno solo los traicione... ¡Qué grande! ¡Esa donación! ¡Qué ídolo! Yo quiero un one shot con suscriptores. Vamos, algo vamos a inventar. Pero bueno, a veces necesitas que un NPC sea un traidor. Porque pues te ayuda a la historia, ¿no? No hay mucho más que eso. Te ayuda a la historia a tener un traidor. Y bueno, cuando los traiciones y ellos se sientan mal, dale en algún momento del futuro la posibilidad de vengarse. Paco, vas a usar a Kaiden para convertirla en monstruo. Baggins y Cal ya bajaron esa posibilidad. No sé. No sé. Kaiden depende de Bache, así que yo no tengo, digamos. Tengo mucha influencia en ese personaje. Más allá de alguna cosita que otra que sepa de que me haya contado Bachi en secreto para hacer como DM, nada más. Carlos, a los enemigos que sean inteligentes, ¿ves bien que los enemigos desarmen o roben ítems mágicos de los enemigos? Sí. Puede sonar feo, digamos, pero si los jugadores están usando un objeto mágico, por ejemplo, un palo que... por decir algo, ¿no? Una antorcha que tira bolas de fuego. Para un grupo de tragos no es difícil darse cuenta. Ese palo con fuego es feo y es mejor que lo tengan los tragos. Entonces, una persona todavía mucho más inteligente va a intentar sacárselo o de alguna manera desarmarlo. O incluso explotarle la antorcha en la mano a los jugadores. Sí, definitivamente. Por eso los objetos mágicos están buenos, porque son como un arma de doble filo al usarlos. Tenés mucha gente que te ve cuando vos activás ese objeto mágico. Sobre todo si lo haces en público, ¿no? Nota. ¿Qué clase de jugador te gusta interpretar más? Bueno, malo, gris, predecible. A mí me... Esto lo charlamos con Bachi, no me acuerdo por qué. Pero a mí me gusta jugar personajes tontos o estúpidos. Es una cuestión de si tengo la oportunidad de jugar, me gusta distenderme, me gusta relajarme un poco. Ya como que hay mucha preparación en la parte de la aventura, mucha responsabilidad cuando sos DM. Bueno, ahora ser parte del canal, ¿no? Ser la cara del canal, estar atento a los chats, responder comentarios, etc. Y entonces si tengo la oportunidad de jugar, quiero hacer algo lo más estúpido posible, en el que yo me voy a hacer un montón de chistes para mí y tratar de compartirlos con los demás, pero la idea es no pensar un ratito. Bueno, ¿cómo tomás notas en una sesión presencial? Siempre se me pasa, suelo tener buena memoria y anoto después de jugar, pero algunas cosas se me pasan. ¿Tenés algún sistema, prioridades? Siento que detengo el juego para tomar notas cuando lo hago. Bueno, como jugador no tengo idea cómo se hace. Como jugador no sé, pero como DM trato de no... Yo siempre le doy muchos momentos a los jugadores para que hablen entre ellos, para que tomen decisiones en el grupo. En esos momentos son los que yo tomo notas. Los escucho, pero anoto. Y no me anoto tipo el testamento de la palabra, no. Lo que yo me anoto son las cosas que a los jugadores les pareció interesante. O un detalle que yo necesito para la próxima sesión. Nada más. Con eso es todo. Todo lo que sigue lo relleno después en mi casa yo con lo que me acuerdo. Y si me olvidé algo, me olvidé algo. Pero eso es lo que hago. Sullivan, estoy leyendo el manual de Blazing Dark. ¿Alguna recomendación? Sí. Prestarle mucha atención al setting. Es muy importante el setting en estos juegos así. Blazing the Dark yo todavía no lo leí entero, pero es un gran juego. Y el setting tiene mucho peso. Entonces, cuando vos estés narrando, describiendo la ambientación, y conoces el setting, te va a ser mucho más fácil. Y a los jugadores les va a llegar mucho más. Que están jugando Blazing the Dark, no un juego así de misterio en una ciudad. No, están jugando Blazing the Dark. Están en esa ciudad, están ahí. Prestar atención al setting. Adria, tu DM no permitía, por ejemplo, usar Eldritch Blast para romper una puerta. Es decir, que un objeto no puede ser objetivo en Eldritch Blast, ya que el conjuro dice que golpea específicamente una criatura que puedas ver. En caso contrario, Firebolt, que en su descripción indica tanto criaturas como objetos, pueden ser objetivos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena ponerse tan estricto con estas cosas? No, no vale la pena. Para nada. Si querés ponerte estricto, yo ahí, en estas situaciones, si no sé qué decidir, le pido que haga una tirada arcana. Pero nada más. Como DM, tu trabajo es decir que sí. Que los jugadores te expliquen cómo. Listo. Porque es magia, se trata de hacer cosas imposibles. Tipo, imponer tu voluntad en la realidad y hacer algo que no existía antes. Rayo, golpe. Se pierde mucha magia, sí. Que no, sobre todo en hechizo. Y ese daño de fuerza. Debería, la fuerza debería romper una puerta. Nota. Hablando de DM malo, ¿cuáles son las costumbres que menos te gustan de los jugadores, mecánicamente y en la mesa? Como estar todo el rato con el cel o prestando poca atención. A mí más allá de que me molesta, me duele cuando los personajes están desinteresados. Cuando vos presentás un conflicto con un NPC y la respuesta que tienen es: ah, bueno, pero a mí no me afecta. O tipo, tienen que llevar algo, una caja, a otro lugar y qué sé yo, vio gente en el camino y les dicen: bueno, trajiste la caja pero mataste a toda esta gente. Y que te digan: ah, bueno, pero vos me dijiste que traiga la caja. Esa falta de interés me mata porque no les importa. Tal vez estén roleando así su personaje, pero es feo. Como que cuando estás jugando 2DM y te responden de esta manera, sentís que todo lo que haces es muy poco. Todo lo que haces es muy poco. Nunca vas a estar a las alturas de las expectativas o nunca vas a sorprender a estas personas de ninguna manera. Porque siempre te responde con esa... ah, bueno, sí, qué sé. A mí eso me re molesta. Creo que es uno de los vicios, de los peores vicios que puede tener el juego. Prefiero a alguien que esté con el celular a alguien que me ignore así o esté desganado jugando. Carlos, ¿vos preferís sistema de 6 como Fiasco o de 20 como D&D? Yo creo que depende del juego. Si estás jugando Fiasco, hay que jugar Fiasco. Si estás jugando la Llama de Cthulhu, hay que jugar la Llama de Cthulhu. Seguir el sistema del juego en el que estás jugando ayuda muchísimo más a entender el juego. Ayuda muchísimo más a meterte en la historia. Por algo son diferentes, no solo es una razón de diseño de querer ser otro juego que no sea D&D o Vampire. También hay un interés de que las mecánicas, el diseño del juego mecánico, está hecho para ayudarte a contar la historia que pretende. Así que hay que dar el sistema que te ofrece el juego. Sí, puedes jugar cualquier cosa con D20, pero tal vez podrías buscar la forma de jugar a Llama de Cthulhu con el sistema que te ofrece. Y ver por qué está ese sistema así. Vas a pasarla bien. Vasquero por Discord, qué grande. Ah, no, salté una. TJC. Quiero empezar a ser DM. ¿Qué me recomiendan para empezar? Bien. Tenemos una serie de videos de consejos sobre cómo dirigir. Pero mi consejo es que, ante todo, prepares tu aventura. Te relajes, porque no sabes lo que te espera, no sabes lo que te van a decir los jugadores, no sabes las cosas que necesitas preparar. Entonces, anda tranquilo, no te tomes nada de manera personal y trata de hacer reír al grupo, que la pasen bien. Si lo que vos pensaste se resuelve en 30 minutos y te quedan 2 horas y media de juego, tal vez vas a tener que empezar a improvisar un poco, pero todas estas son cosas que te van a servir para el resto de tu vida jugando rol. Improvisar como DM es algo que nos pasa a todos, no hay forma de no hacerlo. Y está buenísimo, de hecho te sentís... te genera tanta creatividad al estar forzado, digamos. Tenés 2 palitos y 3 jugadores, hay que hacer algo con ellos. Bueno, vamos a tener una misión de los palitos ahora. Así que relájate, pasala bien, no te preocupes. Va a salir bien, va a salir mal, lo importante es que lo sigas intentando. Si no salió bien o salió mal, tengas una segunda sesión, una tercera sesión. Eventualmente que yo, un grupo y pueden mucho más. Así que es muy importante ir relajado. Tenemos un montón de videos. En la lista de videos hay una serie de consejos ahí para jugar. Preparar una sesión, preparar un NPC, preparar una campaña, creación de mundo. Está todo ahí. Pero es súper importante que vayas relajado y la pases bien. Ahora sí. Adrián nos trae de vaquero. ¿Alguien sabe dónde encontrar las reglas de caminar por telarañas? Caminar por telarañas. Imagino que se refiere a atravesar tipo una cosa con telarañas. Tal vez es terreno dificultoso. Yo creo que no hay que buscarle más complicación que eso. podés hacer que sea terreno súper difícil y que avanzar un paso sean, no sé, te cueste 3 veces avanzar lo que te cuesta avanzar en el terreno común. Pero no entiendo. Porque también está lo de caminar por las telarañas por las paredes y eso, pero es caminar por las paredes. Joan, ¿has leído Mutants and Masterminds? Todavía no. No, pero está en la lista. Está en la lista. Killpass. ¿En D&D existe el escudo pavés o algo parecido? No, en D&D hay un solo tipo de escudo. Súper extraño eso. En 3.5 existía el escudo pavés, que era un escudo gigante que te entorpecía para atacar, pero era un escudo que te tapaba todo el cuerpo. Ya no está eso. Carlos, ¿cómo enfrentarte a que tus jugadores te digan, es que otro DMs sí me permiten eso, o mi anterior DM hacía diferente, o yo voy a DMs streamer que no sean esto sino aquello? Esto es un problema fuera del rol, esto es un problema que hay que charlar con la persona y decirle, bueno, mirá, cada DM va a tener su estilo, de esta manera la que lo estoy resolviendo. Yo sé que puede haber una infinidad de opiniones allá afuera, pero... yo lo estoy haciendo por una razón, confía en mí, estoy haciéndolo para que la historia sea interesante, para que la aventura sea copada, para que ustedes la pasen bien. Puede pasar de todo allá afuera, pero estoy tratando de que ustedes la pasen bien ahora, de esta manera. Y tengo una razón, créeme. Y si insisten en eso, no hay mucho más para hacer. A veces una persona llega a una mesa con expectativas muy altas o muy extrañas, o muy alejadas de la realidad. Que es, por ejemplo, el efecto Matt Mercer, que todo un montón de gente nueva empezó a jugar y pretendía que todos dirijan de la misma manera que dirige Matt Mercer. Es muy bueno dirigiendo, eso es innegable, pero no es el estilo que tiene todo el mundo, y tal vez haya gente que no le gusta ese estilo. Y eso es lo que pasa. No importa que... si vos como DM tenés tu estilo y querés dirigir de una manera, que para vos es importante, hacelo y mantenete ahí. No importa que el resto de los streamers, no importa nada, ni los consejos que estoy te dando ahora. No importa para nada, vos tratá de mantenerte en tu lugar y desarrollar tu propio estilo y demostrarle a los demás que vale la pena seguir la aventura de la forma que la que vos estás haciendo. Porque vos te vas a preocupar porque ellos las pasen bien. Es un momento único que están compartiendo, traten de que salga bien. Espero que se solucione, porque es terrible que te digan eso. Si lo consideran hacer, es terrible. Killpass, ¿cómo se orientan las personas en otras dimensiones en D&D quinta edición? Sabes que esto es una pregunta que me hice el otro día, porque cuando estás en los diferentes planos, cada plano tiene una explicación de cómo se siente estar ahí, pero no en otras dimensiones. Ahora, no estoy seguro, digamos, si un plano es una dimensión o no, o sí. Lo cierto es que no lo sé, pero no sabría tampoco cómo es otra dimensión. Entonces la pregunta como que se quedó en... León, sabes demasiado poco de física para que tener esta conversación con vos mismo a las 3 de la mañana con sueño. Bueno, ¿se enteraron del nuevo libro de dragones que viene en octubre? Altos avances. 5 libros de este año salen, 2 ya están, Strixhavens, ese de dragones y el que más esperaba, Feywild, que es una aventura pero presenta la raza de... los conejos. Conejente. Y la saga conejente, qué ídolo. Espero que el de los dragones sea el equivalente al Draconomicon, que fue en 3.5, que había un montón de información de dragones. Conejente, qué grande. El de Feywild se viene interesante. Strixhaven lo vi. Pero sí, un montón de cosas. Yo quiero ver el de los dragones, a ver qué tal. Bueno, esta parece ser la última pregunta de la noche. Es de Empanadín. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la nueva expansión de Magic the Gathering, Adventures in Forgotten Realms? ¿Ya jugaste MTG Arena? Sí, yo jugué MTG Arena. Hay una cosa como que por todos lados dicen, oh, Magic se unió con D&D. Y... antes de que salga esto, Magic sacó su expansión de juegos de Ravnica y salió el manual de Ravnica. Salió Kaladesh y salió el suplemento para jugar en Kaladesh. Como que esto es algo que venía pasando hace mucho tiempo, pero por alguna razón nunca lo unieron con Reinos Olvidados. Ahora que empezaron a salir las cartas de Magic con cosas de rol, surgió todo esto. Sí jugué Arena y estoy jugando mucho más ahora porque están las cosas de D&D. Y todas las cartas están hechas con cosas de D&D. Hay un artefacto, por ejemplo, una cartita que es 50 pies de soga. Y hace de todo la carta. Como cuando estás jugando, la soga siempre te sirve. O, por ejemplo, está el conjuro terrible carcajada de talla. Podés jugar con cartas que te hacen tirar un de 20 y depende de lo que salga pasan cosas. Yo la verdad la estoy súper disfrutando, es súper divertido. Me gusta muchísimo que haya cosas de D&D ahí porque hay una mecánica entera para explorar dungeons. A medida que juegas cartitas vas explorando Pandel, ver la tumba de la equinación y el mago loco. La verdad, muy divertido. Bien. ¡Wow! Cansada. Un montón de preguntas hoy. Muchísimas gracias por pasar. Voy a repetirle lo del cumpleaños de la taberna. Vamos a anunciarlo más cerca de la fecha, pero en agosto, probablemente cerca de las últimas semanas de agosto, vamos a festejar el cumpleaños de la taberna y lo vamos a hacer por el canal de Discord. Va a haber sorteos, va a haber concursos, va a haber actividades, pero solo las vamos a hacer en el canal de Discord. Así que les recomiendo a cualquiera que esté interesado en participar que se sume. También vamos a hacer una Taberna Responde que va a ser en stream, pero la vamos a anunciar por Discord, obviamente. Eso es todo. A ver si tengo algún anuncio más. No. Ah, sí. Mañana, a las 5:30 de la tarde, las chicas van a tener una entrevista en Nerdomo. Que van a charlar con... el nombre mal. Hiromi de Shadowlands. Y... vamos a empezar a jugar un poco más tarde, así que espero que se sumen, va a estar buenísimo. Estoy re contento que hayan invitado a H y Luciana, así que vayan a verlas, a apoyar ahí, porque ellas siempre le ponen un montón de ganas al canal y las tienen que reconocer mucho más. Ahora sí, gracias por las preguntas, hubo un montón, estuvieron buenísimas y fueron súper variadas, así que nos vemos mañana, el próximo stream. No se vayan, voy a dejarlos con el outro y vamos a ver si le podemos hacer raid a alguien así siguen jugando de rol. Chao.